En la ciudad de Cochabamba, este ataúd ya no solo se ha convertido en un símbolo, es una amenaza real. Los habitantes y vecinos están hartos y tienen miedo. Han colocado el ataúd de un hombre de 62 años de edad, fallecido por COVID-19, en medio de la calle principal de su barrio. Esto después de que las autoridades no reaccionasen a los llamados de los familiares para que recojan el cadáver. O sea, ni el hospital no se preocupa, ni las autoridades. Y no es ni a 100 metros que está este cuerpo que está ahí. Murió con los típicos síntomas del coronavirus y por falta de un ventilador. El cuerpo no podía ser enterrado por falta de espacio en el cementerio central y el crematorio tiene una larga lista de espera. Son 7 días, señor periodista, que el difunto está en la casa. En ese hogar donde ha muerto el señor, hay personas, hay niños, hay personas mayores, hay inquilinos. Y necesitamos que lo entierren, ya no queremos más que lo tengan ahí en la casa. Ni siquiera les han hecho las pruebas a los que están ahí habitando en la casa. Las historias que se conocían de otros países ahora también tienen lugar en Bolivia, un país que ya cuenta con más de 1,000 casos por día. Los expertos opinan que con ello se encamina hacia una epidemia explosiva. La región de Cochabamba es la tercera más castigada en el país, después de Santa Cruz y Beni. A pesar de ello, también es esta la región en la que cientos de personas han salido en los últimos días a protestar contra la cuarentena. De esta manera, el posible siguiente foco de América Latina también se muestra dividido ante las medidas contra la pandemia como el resto del mundo.